En esta ruta viene mucha montaña y de verdad que una subida y bajada en este momento, en el estado que está Patagón, no está bueno. El señor está fumando su cigarro y está tirando todo el humo hacia el carro, pero es normal, para ellos acá en los Balcanes todavía está permitido en muchos lugares. Aparte de tener una de las fronteras más fáciles de cruzar, también tiene muchos autos de lujo. Es uno de los países con la peor conducción de Europa, así que tengan mucho cuidado cuando vengan para acá. Parece que fueran las 8 de la noche o las 10, pero en realidad son las 5 y media todavía. Subió la marea y fíjense, está todo inundado. En este punto la carretera se puso un poquito más off-road. Déjeme le pongo el 4x4 a Patagón. Buen día amigos, hoy amanecimos en el cañón de Matka, acá en Macedonia del Norte. Nos estamos tomando el cafecito al lado del río. Bueno, ayer trajimos a Patagón en la noche con complicaciones porque de verdad que no hay manera ya, el carburador definitivamente se dañó. Está vibrando demasiado a pesar de que le hago lo mismo que ya venía haciendo en el camino, que era limpiar el carburador, colocarle un poco de W40 a la mariposa, a ver si funcionaba, pero esta vez ya me dijo no quiero más, basta. Entonces el tema y lo que nos tiene complicados es que acá en Macedonia del Norte no existen vehículos Toyota prácticamente. Tampoco existe un mecánico que quiera o que pueda limpiar el carburador y tampoco tengo la opción de comprarlo. Entonces está complicadísimo. Por eso vamos a tratar de meterle mano un poquito al carburador ahora para salir y llegar hasta Albania. Estamos bastante cerca de la frontera con el país, pero creo, si no mal recuerdo, que en esta ruta viene mucha montaña y de verdad que una subida y bajada en este momento en el estado que está Patagón no está bueno. Mientras preparo mis herramientas para meterle mano a Patagón un ratito, les voy a dejar unas imágenes para que vean dónde estamos el día de hoy. Muchos de ustedes ya lo conocen porque vieron nuestros videos anteriores, pero últimamente se ha sumado bastante gente nueva al canal, entonces por favor miren esto. Tenemos compañía. Hay muchas vacas acá al lado de Patagón. Vinieron a comer. Estas son las más grandes y un poco más allá están otras chiquititas. Es que hay bastante pasto. Me parece que les gusta. Qué lindas, son todas negritas. Y no le tienen miedo a la gente. Me acerco y ellas ni se quitan. ¡Hola! ¡Hola, vaca! Acá el paisaje nos gusta mucho porque, como les decía Jorge, estamos al lado de un río. A pesar de que eso hace que haga un poco más de frío, pero estamos rodeados de mucha vegetación, pura naturaleza. Qué lindo. Todavía es temprano, así que hay muy poca gente. Un par de buses de turismo, pero la gente se va caminando hacia el cañón, así que toda esta parte queda solita. Bueno, ni tan sola, acompañados de vacas. Ella se me queda viendo. ¿Qué pasa? Queridos amigos, supuestamente terminé. Vamos a ver si Patagón quedó bien. Le hice varias cositas. Uno, calibré el platino nuevamente porque con las explosiones se había descalibrado. También limpié el carburador de nuevo y ya sé que la mariposa está quedando trabada porque en la parte de atrás ella trae como un martillito que jala con el pedal del acelerador y cuando acelera se queda trabada y se acelera muchísimo. Después baja de nuevo y así va. Entonces por ahí va la falla, ya la encontré, o creo yo que la encontré porque tampoco es que sea mecánico. Pero bueno, con esto yo creo que ya vamos a poder avanzar, como les decía temprano, hasta Albania. Y después de ahí a Bosnia y Herzegovina, que sería nuestro destino final, donde se queda Patagón, porque como les contamos en el video anterior, nos separamos.
Antes de salir nos vamos a tomar otro cafecito porque hace frío y la verdad que nos provoca con este clima. Y también estamos calentando una pizza que Jorge ya había dejado lista desde anoche porque quedamos muy llenos. Entonces ese será nuestro desayuno. Comemos y arrancamos. Anoche nos las comimos con rúcula. Jorge le va a volver a colocar. Yo la prefiero solita para desayunar. A mí me encanta con rúcula. ¿Y ustedes han comido pizza con rúcula? Cuéntenos en los comentarios. Ahora sí, estamos listos para continuar la ruta. Esperemos que Patagón también lo esté. ¿Tú crees que sí, mi amor? Veamos. Prendió muy bien. Hasta ahora, súper bien. Igual hay que rodar un poco porque entre tantas cosas que Jorge hizo, hay que esperar como que él se adapte a todas esas modificaciones. Se estabilice. Sí, eso, se estabilice. Siente bien, vamos a ver qué pasa. Tomamos la autopista porque es mucho más rápido que irnos por la carretera interior y hasta ahora Patagón se siente bien. Al principio estaba un poco necio, pero ya como que soltó. Sí, sí. Ahí como que emparejó la mariposa y como lo llevamos a una velocidad constante, no varía mucho y se mantiene bien. Va bien, vamos a ver qué pasa de aquí en los próximos 115 kilómetros que tenemos hasta la frontera. En esta ruta hay varios peajes, pero una ventaja de Macedonia es que son bien económicos. Para Patagón nos cuesta un euro aproximadamente, que sí, serían fíjate. 60 dinar. Mira, hay de 30, de 40, de 80 y de 110. Para Patagón supuestamente este es de 1 euro, 40 dinar. Los que pasamos anteriormente eran de 60 dinar. ¿No, verdad? Eran, vamos a ver cuánto es este, supuestamente atrás decía 40. Veamos si es cierto. Ahí te aparece el precio en la pantallita. Sí. Ahí dice 40, lo que equivale a un euro, pero en realidad no es así, porque son 60 un euro. Pero claro, imagino que si vienes con esa moneda, al cambio. A ver, fueron 30 nos cobró. Mira. Ah, más barato. El anterior fue de 60. Claro, este nos costó la mitad. Bueno, es que el anterior estaba más cerca de la capital, sí. Por eso deben ser más caros. Claro, 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 y además son muy seguidos, ya hemos pasado hasta ahora 3. Claro, 30 equivale a 50 céntimos de euro. La verdad que son bien económicos. Algo muy curioso y gracioso al mismo tiempo es que acá en los Balcanes, ya lo hemos contado en videos anteriores, pero se fuma en cualquier lugar. Tú puedes entrar a un restaurante y hay gente comiendo acá y en la mesa de al lado hay alguien fumando su cigarro o dos o tres. Y en los cafés también, entonces a veces entra un café y está todo lleno por dentro de uno. Aquí cuando paré a pagar el peaje, el señor está fumando su cigarro y te está tirando todo el humo hacia el carro. Pero es normal, para ellos acá en los Balcanes todavía está permitido en muchos lugares. En tu país, ¿hay ley en contra del tabaco? ¿Está permitido o está prohibido fumar en lugares públicos, cerrados o abiertos? ¿Cómo es la ley en tu país? Terminamos la autopista y ahora empezamos una ruta de montaña. Estamos pasando por el Parque Nacional Mabrobo. La ruta está espectacular. Seguimos diciendo, nos encanta el paisaje de otoño, los contrastes de colores, que son muchos. Verde, naranja, más rojo. Increíble. National Park Mabrobo. Ahí está el letrero que nos da la bienvenida. ¡Qué belleza! Bueno, toda esta parte de Macedonia del Norte en invierno se neva full porque de hecho hay pistas de esquí en toda esta zona, en el Parque Nacional Mabrobo. Entonces, ahora está así, multicolor. Pero yo creo que ya el próximo mes todo esto se viste de blanco y debe ser hermoso también conocerlo en esa época. Pero también debe ser rudo toda esta carretera nevada. Bueno, capaz no tanto porque nosotros cuando... ¡Ay, le pese! Capaz no tanto porque cuando nosotros estuvimos en Francia hicimos una ruta prealpina y fue en pleno invierno, estaba todo blanco y aún así las carreteras las mantienen limpias, sin nieve. Les colocan mucha sal. Está bueno viajar igual en invierno porque es otra perspectiva, pero en motorhome no es tan fácil. O bueno, cuando no tienes un motorhome preparado. Incluso este cartel nos indica que hay que colocar cadenas en invierno, así que sí, debe nevarse mucho. Es que está un poco más en altura, ahí seguimos subiendo, subiendo. Y bueno, hasta ahora, a pesar de que vamos subiendo, Patagón no ha dado problemas.
se siente todavía estable, pero se va a forzar un poquito más de aquí para adelante, así que vamos a ver qué pasa. Sé que ya se lo preguntamos en el video anterior, pero muy pocas personas respondieron a esta pregunta. ¿Cuál es tu época del año favorito? ¿El verano, la primavera, el otoño o el invierno? Déjanos un comentario. Y si estás en algún país de Sudamérica o de Latinoamérica donde no se cumplen las estaciones, cuéntanos cuál es tu favorita, la época fría o la época de mucho calor. Avanzamos un poco más de 100 kilómetros y hasta ahora Patagón viene muy bien. Hicimos una parada en Debar, es la última ciudad que nos encontramos antes de cruzar la frontera hacia Albania. ¿Y para qué paramos aquí, mi amor? Cuéntales, por favor. Bueno, acá está o hacen el mejor burek que hemos probado en nuestro viaje. Muchos se dirán, oye, pero ustedes siempre comiendo burek. Es que es algo que nos encanta de los Balcanes. De hecho, creo que es nuestro plato favorito, ¿sí, verdad? Porque sí, probamos varios, el chevapi, probamos varias cosas, pero nos quedamos con el burek. Y que solamente existe en esta zona de Europa, así que aprovechamos de comer muchísimo. Y nos quedan unos cuantos dinar, y qué mejor forma de gastarlos que en burek. Exactamente, porque después no sabemos cuándo vamos a volver a ver un burek como este, ya lo van a ver. Pensé que la ciudad era más pequeña, pero Jorge acaba de hacer la investigación y tiene 113.000 habitantes, así que tan pequeña no es. Claro, comparándolo con Skopje, que tiene 600.000 habitantes, es la capital del país. Imagínate, entonces es bien poblado de bar. Sí, la verdad que sí, pero es muy tranquila. No se ve tanta gente en sus calles, quizás el horario también. ¿Dónde están esos 100.000 personas? Trabajando, posiblemente, porque son las 2 de la tarde, así que sí, es horario laboral todavía. Los bares, los restaurantes también están llenos. Hace un poco de frío, la temperatura está en 18 grados. Ah, y otra cosa es que ya empezó a anochecer mucho más temprano. A las 5 de la tarde ya está oscuro y es como si fuesen las 7 de la tarde. Llegamos al Burek Store, aquí fue donde comimos aquella vez. Es difícil encontrar porque lo hacen como en horarios específicos. Ah, si están de les preguntando. Queda solamente de queso. Solo de queso. Bueno, acá los van sacando a cada rato, son muy muy frescos. Sí. Y subieron de precio. La vez pasada estaban en 75, ahora están en 90. Sigue siendo muy barato. Sí. Vamos a sentarnos a comer acá. Acá en Macedonia, bueno, en la mayoría de países donde venden burek se acompaña con el famoso ayran, que ya lo hemos mostrado antes, pero nos gusta bastante. Es un yogur con sal. Amor, ¿qué tal? Rico. ¿Cómo de aquella vez? Está un poquito más frío. Ah, bueno, vamos a comer alguito y seguimos. Listo, amigos, barriguita llena, corazón feliz. Ahora vamos a ver si compramos otro burek, porque todavía nos sigue quedando plata en efectivo, porque cambiamos 10 euros y las cosas acá son bastante baratas. Entonces vamos a pasar por una panadería que tenía muy buena pinta aquí adelante, compramos un par de bureks más. Eso es para llevar. Sí, y capaz un ayran también. Y eso vamos a ir comiendo en la ruta hasta llegar a Albania, que estamos como a 5 minutos. Creo que nos equivocamos al comer el burek en la tienda anterior. Sí, vamos a ponerlo en el sol. Creo que elegimos el peor. Este está calentito, fresco. Sí, tiene mejor pinta. Sí. Bueno, a veces repetir no está tan bueno, hay que buscar lugares nuevos para comer. Este está riquísimo, así que ya tenemos para el camino, mi amor. Vámonos. Yo creo que para mí va a ser la cena. Yo quedé lleno, porque pero sí, de repente en la tarde, una horita más. Para la merienda. Sí, vamos a ir a comprar algo al supermercado para terminar de gastar la plata que nos queda. Capaz un ayran o capaz algo que... unas verduras. Y nos vamos rumbo a Albania. Salimos de la ciudad y ahora toda esta zona es mucho campo. Y también montañas. Bueno, algo muy interesante de Macedonia del Norte es que 80% de su territorio es montaña. Así que es un país bastante lindo, con mucha naturaleza. Estamos a 3 kilómetros de distancia de la frontera con Albania, así que está bastante cerca de la ciudad de Debar.
Algo muy importante que se nos había olvidado hacer es activar nuestras eSIM de HolaFly para tener conexión en el próximo país, porque acá en Macedonia del Norte teníamos una eSIM solo para este país y a partir de Albania es una eSIM global, que por cierto, esa es una nueva que está buenísima porque funciona en más de 100 países. Exactamente, y además de eso, lo activas una vez y de resto solamente colocas modo avión, quitas modo avión y siempre... Uy, la luz está terrible aquí. Bueno, pero ustedes me están viendo y me están escuchando. Así que ya saben, si quieren comprar su eSIM para viajar por el mundo como lo hacemos nosotros, o para un viaje específico, o simplemente quieren un internet rápido en su propio país, contraten HolaFly, el link en la descripción para que tengan un porcentaje de descuento por seguir a Minimalfoco. Acabamos de hacer nuestra salida de Macedonia del Norte, muy muy fácil, y ahora vamos entrando a República de Albania. Ya estamos llegandito a la frontera. Esta siempre ha sido una de las más complicadas porque piden el seguro y tienes que tenerlo impreso. Ah, no, mentira, eso falla. Listo, amigos, estamos en Albania. Una de las fronteras más fáciles de atravesar acá en los Balcanes y en realidad de Europa y del mundo, porque son súper relajados. Ellos te dan pie los papeles, ven, ta, 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 sí, ok. Él se demoró un montón el señor porque el tema de la prórroga, lo que ya les hemos contado varias veces. Nuestro pasaporte se supone que está vencido, pero viajamos con la prórroga y nos da hasta el 2020 algo, 2026. Entonces ellos no consiguen esa página y se dan mil vueltas, pero claro, como no hablamos el idioma, no nos podemos comunicar bien. Después de un rato te dicen, tu pasaporte está vencido. Te dicen, no, no tengo una prórroga, se la muestras, la colocas en el sistema y dale. Entonces es muy fácil esta frontera, pero hoy se demoró por eso. Incluso es tan fácil que en Albania nunca nos han pedido el seguro de Patagón, simplemente los pasaportes, el documento de él y listo, con eso entramos. Albania, aparte de tener una de las fronteras más fáciles de cruzar, también tiene muchos autos de lujo. Se usa mucho la Mercedes, Audi, BMW y ya los empezamos a ver. Miren, 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 ese es un poco antiguo, pero igual sigue siendo Mercedes. Totalmente cierto, Albania es uno de los países con el parque automotor que hemos visto más de gama alta. Acá es Mercedes, como le decía Andrelis, y no cualquier Mercedes, porque este es el país donde más hemos visto la Mercedes G-Class. Acá es como que la regalan, ya la van a ver con nosotros, pero en todas las ciudades, y no es que no, en la capital nada más, no. Acá en cualquier ciudad, en pueblo pequeño, donde sea, vas a encontrarte una G-Class o un Mercedes súper deportivo. No sé por qué hay tantos, no, todavía no me explico eso, porque tampoco es que sea un país rico, pero conseguir un Ford, un Fiat, un Renault, acá es muy difícil. Y otra cosa, hablando de parque automotor, es que Albania, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, es uno de los países con la peor conducción de Europa. Así que tengan mucho cuidado cuando vengan para acá, porque de verdad no respetan ningún tipo de ley, manejan bastante, bastante mal. Y bastante rápido también. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Nosotros evitando las rutas de montaña y precisamente por eso en un principio queríamos ir a Kosovo, pero era tan montañoso, en el GPS se veía tan difícil que dijimos no, con la falla de Patagón mejor evitarlo. Y acá nos tocó una que es bien angostita. Es que toda esta zona del país es bien montañosa, pero está linda. La ventaja es que Patagón va súper bien hasta ahora. Se nos hizo de noche y Patagón nos trajo hasta este lugar sin problema. Nos vamos a quedar al lado de esta estación que está por acá. Está tranquilo, le preguntamos a la policía si no había problema y nos dijeron que no. Vamos a descansar y ya mañana continuamos ruta. Parece que fueran las 8 de la noche o las 10, pero en realidad son las 5 y media todavía. El tema es que en otoño y en invierno acá cae la noche muy temprano. Miren cómo está bien oscuro. No son ni las 6 todavía.
Amigos, comenzamos un nuevo día en Albania. Despertamos al lado de la estación donde dormimos anoche. Todo súper bien, nadie nos molestó, nadie nos dijo que nos teníamos que mover de acá. Todo tranquilo. Andrea ya se está preparando un yogur para comenzar la ruta del día de hoy. Patagón hizo lo suyo, se porta bien. Él es raro, a veces se repara solo. Pero resulta que hoy cuando lo prendí, con los nervios de si iba a empezar a vibrar y a fallar, resulta que no, hoy está tranquilo, hasta ahora. Entonces vamos a aprenderlo de nuevo y arrancar. Quería contarles una curiosidad, y es que cuando vienes por primera vez a Albania, yo creo que le va a pasar al que visite este país, se van a preguntar, ¿acá se maneja por la derecha o por la izquierda? Porque demasiados vehículos tienen el volante a la derecha. Por ejemplo, ese que está allá adentro tiene su volante a la derecha. Ya pasaron como 4 vehículos así y tenemos un ratito nada más de que salimos de Patagón, pero es porque hay muchísimos vehículos que vienen de UK y no les cambian el volante. Mucho Mercedes que lo dejan con el volante a la derecha y manejan así porque no hay ley para eso. Algunos países te lo prohíben. Bueno, en Albania no es así. Yo soy fanática del yogur y antes de cruzar la frontera a Macedonia me compré muchos en Bulgaria porque está considerado uno de los mejores del mundo porque tiene muchos probióticos y un tipo de bacteria que solamente se produce allá. Bueno, el hecho es que este es el último, me lo acabo de preparar con frutos secos, chía, un poco de todo y me encantan. La diferencia entre el yogur búlgaro y el griego, que también es muy famoso, es que este tiene mucho más probiótico, mientras que el yogur griego tiene más proteína, pero ambos son riquísimos. Ahora sí, continuamos la ruta. Esperemos que Patagón nos lleve hasta el siguiente punto. Hasta ahora va bien, como les decía Jorge, prendió, nosotros con un poquito de miedo, pero no, como si no tuviese ninguna falla. Por cierto, tenemos un día muy de verano, la temperatura está en 22 grados y al estar soleado se siente rico porque hace calorcito y en la sombra se pone fresco, así que es un clima bueno para viajar. Seguimos haciendo una ruta de montaña, el estado de la carretera no está muy bueno, está un poco deteriorado. Pero tampoco tan complicado. Estamos pasando por una zona donde hay muchas piedras en el piso. Es como un cañón. Abajo pasa un río, por lo que parece. Y es alto. Hay que ir con precaución porque, claro, todo esto es piedra. Y siempre hay derrumbes. Pero está preciosa la ruta. Cosas que no esperas encontrarte en un supermercado en Albania, pero existen. Muchos de nuestros seguidores van a conocer esto que está acá porque han llegado muchísimos argentinos al canal. Bueno, estas galletas hogareñas son muy famosas en Argentina y de hecho dice que son hechas en Córdoba. Las importan a España y de España para acá. Se pasa a un supermercado y de repente te encuentras con esto. Arcor, que es una marca argentina. La ley está todo en español y típica de allá. ¿Qué les parece? ¿Las conocen? Por favor, déjenos un comentario si les gusta. Hablando de la cantidad de gente nueva que está en el canal, les quiero agradecer, o les queremos agradecer a todos los que se han suscrito, porque desde que les dijimos que estábamos muy cerca de llegar a los 50.000, empezamos a crecer bastante rápido porque ya vi que muchos de ustedes disfrutaban de los videos pero no se suscribían. Entonces gracias al que lo ha hecho y al que no, por favor, es momento de dejar su like, su comentario y además de suscribirse al canal, porque estamos a nada, nada, nos faltan como 300 suscriptores para llegar a los 50.000. Y vamos a estar bastante felices con eso porque supuestamente YouTube después de los 50.000 te tomó más en cuenta. Esperemos que sea así porque de verdad que ya tenemos bastante tiempo creando contenido y no es una plataforma para nada fácil. Siguiendo con las cosas raras que te encuentras en Albania, por favor miren esto. Un Smart, pero no el problema no es el carro, ni lo curioso es eso, es la placa. Fíjense, es un vehículo de Alemania, es Deutsch. ¿Cómo llega ese vehículo acá rodando? Bueno, capaz hasta es más rápido que Patagón. Además, es la versión Brabus. Muy top. ¿Qué les parece? A mí me encanta ese carrito. Algún día quiero manejar uno. Continuando con el tema de los carros acá en Albania, yo creo que de cada 10 vehículos, 9 son Mercedes o Audi. Porque es mucho, demasiado, de hecho. Impresionante. A ver, uno, Mercedes. A ver, Volkswagen también hay bastante por ahí. Pero principalmente Mercedes. Creo que ni en Alemania hay tantos. Mercedes, 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 Mercedes. Ah, no, Volkswagen, Mercedes, Mercedes. Fíjense, ya les mostré como 10 carros y 9 son Mercedes. ¿Qué les parece? Es raro eso. Y lo más raro es que muchísimos de esos vehículos, como les decíamos ya en el transcurso de este video, tienen el volante a la derecha y todavía la placa de UK
o alemán también. Miren, aquí vienen varios. Un Mercedes, Mercedes, Volkswagen, Mercedes, Mercedes. Bien rural, y vamos rumbo hacia un punto que vimos en Park Fortnite que tiene muy buenas reseñas y parece que va a estar bueno para trabajar. Estamos muy cerca de la frontera con Montenegro y esta zona se llama Skoder. Por acá hay un lago que divide los dos países. Bastante rural, pero tiene unas casitas bien lindas. Miren esto. Grande, grande. Ay, un chanchito. Miren esto. Un cerdo grandote. Hay muchos animalitos por acá. Ovejas, vacas, cerdos. Es campo. Sí, es campo. Pero bastante escasa, como le dice Jorge. Bueno, se acabó el pavimento. Eso quiere decir que vamos a llegar a un lugar bonito, porque por lo general los lugares más lindos tienen un acceso difícil. Y además creo que esto es un parque o algo, porque tiene mucha señalética de senderos o de trekking. Bueno, Patagón va a llegar desarmadito allá, probablemente. Hay unas cabañas, fíjense. Cabañita de madera. Ah, sí, estamos en el Parque Natiror. Ah, sí, ahí está el letrero. Ay, es como un humedal. Estamos rodeados de pura naturaleza. Me gusta. La carretera es como de ripio, de tierra, pero está buena. Y al final parece que hay un restaurante. En este punto la carretera se puso un poquito más off-road. Déjeme, le pongo el 4x4 a Patagón. Sí, listo, estamos. Patagón no es 4x4, es mentira. Te puedes creer. O él se lo cree, mira, mira, mira esto. Él parece, pero no es. Ahí va. Acá hay barro. Pero parece seco. Es angostito. El punto indica que es hacia allá, pero lamentablemente no podemos pasar porque subió la marea y fíjense, está todo inundado. Así que difícil, porque no sabemos la profundidad del agua. El paisaje está increíble. Sí, definitivamente es como un humedal. ¡Qué belleza! Pero no, Patagón no es 4x4 para pasar por ahí. Complicado. Allá hay pescadores. Vamos a preguntar dónde podemos estacionar, porque me gusta, está lindo el lugar, ¿cierto? Sí, igual voy a analizarlo. A ver, definitivamente no, no vamos a poder pasar con Patagón, porque está muy inundado y además es tierra suave, fíjense. Bueno, por aquí. Mire, quiere decir que ha llovido bastante para acá. Se crece el río. Ya esto es puro barro. Mire, me metí en el barro. Y no, aquí Patagón imposible. Es un humedal, definitivamente. Está lindo así el lugar como para pasar la noche. Pura naturaleza, no se escucha nada, mire. Las aves. No, está brutal el lugar, me gustó. Bueno, veamos qué se puede hacer acá. Si no, por último, lo que se me ocurre es tratar de meternos hacia el pastito que está ahí. Y ver si no queda tan inclinado Patagón, a ver si podemos dormir. Decidimos quedarnos acá mismo. Ahora el tema es encontrar un lugar que sea un poquito más plano, porque allí estaba muy inclinado hacia adelante. Parece que de este lado va a estar bueno. Parece que se va a acomodar. Es un poco estrecho, pero Patagón no es muy grande. Veamos. Patagón está muy sucio y tiene un montón de mosquitos pegados adelante. Ya cuando lleguemos a Montenegro o a Bosnia, vamos a buscar un autolavado. Ahí parece que está bien. A esto me refiero, miren la cantidad de mosquitos que hay acá abajo y allá arriba. Muchos, claro, porque cuando hacemos ruta de noche, ellos se escandilan y se pegan a Patagón. Creo que ya no hace falta ponerle taco ni nada, quedó
plano. Sí, se ve nivelado, mi amor. Igual tenemos un nivel allá, entonces si quieres probamos. Bueno, búscalo y fíjate si está derecho o no. ¡Ay! Una rana muerta. Y se ve que tiene bastante tiempo porque está seca. Hay caca también de animalitos. Es que lo que les decía, hay muchos acá en esta zona. Vamos a ver si Patán está nivelado o no. Mira, es una milésima. Estoy grabándolo para meter el primer plano y que lo puedan ver mejor. Ah, pero quedó bien. Para este lado sí está un poquito inclinado. Nos faltaría como esto. Ah, pero está súper bien. Hemos dormido peor. Sí. A ver, ahí se ve parejito. Está bueno. Perfecto. Ya tenemos lugar para dormir. Primero que nada, a cocinar, porque tengo hambre. ¿Y tú? Sí, también. Vamos a comer. La verdad es que sí, quedó bastante bien Patagón. No está tan incómodo el lugar y me encanta el paisaje. Además, yo creo que posiblemente vamos a tener un lindo atardecer. El agua parece un espejo. Miren cómo se refleja la montaña. Son las 3 y 41. Veamos un poco más tarde cómo se pone esto. Otra cosa que me gusta es la tranquilidad. Escuchen. ¡Qué maravilloso! No es fácil encontrar lugares así. La ventaja es que acá en Albania está permitido quedarse donde quieras. Nadie dice nada. Mientras yo estaba editando, Jorge preparó la cena. Por acá una ensaladita de muchas cosas verdes: rúcula, lechuga, espinaca, queso feta, tomate y chía. Y también hizo una tortilla de vegetales con espinaca, zanahoria, cebolla y creo que otras cosas más. Huele rico. Y así terminamos un día más de viaje, en esta oportunidad por Albania, con este hermoso atardecer y la paz que nos regala este lugar. El sonido de fondo, de los animalitos, aves, insectos, un poco de todo.